Carles Pérez. Encara, caracolea, la proyecto del área, Ansu Fati. ¡No! Apareció por la derecha Carles Pérez, caracoleó, negoció el espacio, metió el centro y se levantó por encima de todos el chaval Ansu Fati, que todavía no lo puede creer, para rematar a lo Van Basten, picado, cruzado, cerca del palo y empatar el partido para el Barça. Busca Carles Pérez, la pared, atención al gran movimiento, ¡Fati! Ansu Fati en su segundo balón, en el minuto 1 y 50 segundos de partido, acaba de abrir el marcador como delantero centro, llegando al espacio para sorprender. ¡Uy, qué balón! Arranca Ansu Fati, Ansu Fati. Mira, la pongo ahí, escuadra Cartabón, y a correr Ansu, encaró en el mano a mano el internacional español sub-21 y con un toque sutil por abajo definió ante Aitor Fernández para marcar el primero del partido. Gol del Barça, gol de Ansu Fati. El Barça, ahí está Messi, se la está midiendo Griezmann, rompe hacia adentro, sigue Messi, ¿qué hará Messi? Más de Messi que la pisa, Ansu Fati, zona de golpeo, Ansu, ¡gol! Del Barça en el 31, en el minuto mágico de Ansu Fati, otra vez la misma combinación, otra vez el mismo esquema, otra vez Messi, el mando de las operaciones, dándose a Ansu Fati para que con una definición rasa encuentre el segundo tanto del partido. Abre el campo Junior, se mete en posiciones interior a Ansu Fati, aparece Messi, Messi devuelve para Junior, pico del área, al choque, sigue Junior, aparece Junior, sigue con la pelota jugando para Ansu Fati, arma el disparo, gol. Gol del Fútbol Club Barcelona en una pelota suelta que engancha a Ansu Fati en el 41 de la primera mitad para marcar el primero del partido. Con la pierna derecha Ansu Fati abre el marcador en el Camp Nou. Va a buscar la espalda Ansu Fati de Mario Gaspar, quiere llegar a Raúl Albiol, Ansu Fati contra Albiol, recula Albiol, Ansu Fati va a ver en la otra línea. ¡Qué golazo de Ansu Fati! ¡Qué recurso extraordinario! Estaba amagando para jugar en el costado derecho sobre la llegada de Arturo Vidal, engañó a todo el mundo hasta el narrador para meter el balón dentro de la portería y marcar un señor gol de pillería, de calidad de Ansu Fati. 1-4 en el marcador. ¡Messi! Buena llegada desde atrás, allí está el gol de Ansu Fati. ¡No! ¡Gol! Del Barça del 23, gol de Ansu Fati. La presión que descarga Jordi Alba, llega a la línea de fondo, la juega atrás. Que tiene goles que se le caen de los bolsillos. ¡Qué golpeo! Ansu Fati, pero la ruptura de todo el sistema defensivo de Jordi Alba a la espalda fue brutal. Coutinho, que tiene tareas para jugar a Ansu Fati, desplegándose por la izquierda, por la derecha. Ahora aparece Leo Messi, Antoine Griezmann como delantero centro. La pelota para Ansu, ahí tiene otra Ansu Fati. ¡Otro para el chaval! Y son dos en 18 minutos. Ansu Fati acaba de marcar el segundo
en 18 minutos de partido desarbolado en la salida. El Barcelona corriendo al Villarreal y de nuevo encuentra petróleo por esa banda. Coutinho no lo puede hacer mejor, atrae contrarios y cuando ha traído divide con el balón, deja perfecto encarado a Ansu Fati. Coutinho hacia la derecha, de primera Sergi Roberto, aparece Griezmann, se le echa encima Lucas Olaza, pelota para Sergio Busquets, Busquets la pone de cucharita, creo que está en fuera de juego Leo Messi, continúa la acción Ansu Fati. ¡No! Lo había intentado por dentro el equipo de Koeman. La acción parecía que quedaba en nada, pero ese resquicio, ese pequeño detalle, esa puerta entreabierta, la aprovechó un tipo en estado de gracia. Pilota para Messi, va a buscar la espalda, ha encontrado a Jordi Alba, llega a la línea de fondo, está Fati solo, ¡Fati! ¡Gol! Empate a uno en el marcador. Estamos en el 8 de partido y acaba de abrirse el clásico con dos goles en 8 minutos. Ha llegado ahí Ansu Fati. Corre Ansu Fati. Tiene a Ricky Puig. Da Ansu Fati y el gol. Gol, 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 gol. Se llama Ansu, se apellida Fati. El delirio en la grada, las lágrimas de alegría de su familia. Y Ansu Fati, que acaba de explicarle a la parroquia culé que no les deja solos. Ahí con un jugador más, incluso el Valencia en el centro del campo. Ansu Fati para Memphis. Ansu Fati, el golpeo. Partido de goles. No sé dónde vas a llegar, Ansu, pero lo que sí que sé es que está sobradamente preparado para liderar el proyecto. Ansu Fati empata el partido a los 13 minutos de la primera parte. Esto promete, es la liga. Marcó Ansu Fati. Vamos a ver en qué se traduce eso. Corre Ansu Fati por ese lado izquierdo dentro del área. Vamos a ver qué hace Ansu Fati. ¡Marcar! ¡Gol, gol, 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 gol! Fati, 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 Fati es el auténtico crack. ¡Qué acción! ¿Cómo ha recortado? ¿Cómo ha buscado el palo largo? Y a los 4 minutos acaba de adelantar al Fútbol Club Barcelona. Asumiendo de nuevo el reto, asumiendo de nuevo la responsabilidad. También está como Xavi sobradamente preparado para hacerlo. No sabemos si lo volvemos a repetir cuál es su listón, pero lo que tenemos claro es que es un auténtico crack, un fuera de serie. Ahí está ese golpeo, sale mordido. Ansu Fati que marca goles hasta casi sin querer. El gol, 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 gol. Ansu, Ansu. Bueno, pues ahí está atacando por la derecha Rafinha para el Barcelona. La juega para Lewandowski, la caza, la prueba. ¡Qué valor acaba de poner para Ansu! ¡Gol! Lo que acaba de hacer Lewandowski es una asistencia estratosférica. ¿Cómo ha cazado ese balón con la pierna de grulla que tiene el polaco? Y ha metido ahí un recorte con el tobillo para dejar completamente solo ante la portería de Remiro a Ansu Fati, que no perdona. Creo que no hay fuera de juego. Lewandowski, Lewandowski, Zaldúa, Lewandowski, Zaldúa, Lewandowski que mete el cuerpo, aguanta Lewandowski, la regala.
y va a subir el gol al marcador. El tercero del Barça. No solamente marca Robert Lewandowski, no solamente aguanta el pulso en la carrera Zaldúa, sino que tiene la habilidad para regalarle la asistencia a Ansu Fati, que marca el 0-3. Es que está por detrás de la pelota, no hay fuera de juego, ataque nuevamente, Gavi que abre la pelota, el balón es para Ferran, amaga Ferran, la puede pegar Ferran, un recorte más, Ferran, ¡ay, madre mía! ¡Ay, que la resuelve Ansu Fati después de tocar en el palo! Parecía que se le escapaba, va medio pidiendo perdón. 3-0 para el Barcelona, Ansu Fati a la segunda, después de que se lo hubiera regalado Ferran, tocó su balón a un metro de la portería en el palo, tuvo la fortuna de que le volvió. Fati midiéndose con Amascarel, está desmarcándose de Vigas también, el disparo, ¡gol de Ansu Fati! ¡A lo Ansu Fati! Marca de la casa, el golpeo de Ansu Fati, toda la jugada. Ojo a esta primera aproximación para Gavi, ¡gol, gol, gol! Fati, balón filtrado al área, se la da Gavi Ansu Fati, envía el balón al fondo de la red, primer minuto de partido. Si es cierto que Rafinha cuando ha entrado le costó al principio un poco. Ojo, balón dentro. Ansu Fati, doblete del delantero del Barcelona, minuto 23, superó la salida de Dominic Graves, el balón es muy cerquita de la portería. Sí, porque se iba solo, ¿eh? No hay... Ansu Fati, gol, 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 gol. Fati con ese centro espectacular del Man de Pelé para el remate con la testa de Ansu Fati.